Hola. Está haciendo cosillas. En Memento, se ha acabado todas las rescates que tenía. He hecho algún que otro equipamiento más. Como puede ser todos los juramentos tánticos que me faltaban.
algún que otro accesorio que os trae con Magatsu y Zanagi, por ejemplo, que da más 10 al maná. El Doricalco R de Akira, que creo que lo hice en Steam, no me acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y poco más, en verdad. A los que también lo hice en streaming, que es objetificando a María, no tiene más. Y vamos a ver si puedo trabajar aquí, porque de momento no hay nadie que pueda subir. Kawakami no sube, Hifumi tampoco. Y como está lloviendo, no puedo ver ni. No está ni Chihaya, no está Chihaya y no puedo ni subirla ni nada. Así que me como una mierda. Así que vamos a ver si puedo sacarme la respuesta de aquí. Que es la que me falta. A ver si puedo trabajar siquiera, que voy solo de día y me como una mierda. No puedo trabajar. Pues una opción sería ir a Kichijoji y hacer cosillas. Un club de jazz que nunca ha habido y no sé qué coño hace. Es aquí, ¿no? Sí. Y el club de jazz. Los miembros del grupo de los comités del club de jazz conseguirán que sus personas fortalezcan y reciban otros efectos beneficiosos que serán diferentes dependiendo del día que de en el que se vaya. Luego días cuando se actúan artistas recibirán un cóctel especial. Hay días diferentes entre el lunes y el viernes, los efectos del cóctel se duplicarán. Vas a tener minuto para conseguir varios efectos. Me trae a Yusuke. Nunca he ido, ¿eh? No sé qué coño. Hey. ¿Eh? Ah, eres tú. Ya habías venido con Akechi. Me llamo Mugen. Este club de jazz es mío. Cualquier amigo de Akechi he venido aquí. Pero como dice el cartel de fuera, no puedo dar alcohol a estudiantes. Lo siento, pero tendrás que comerte con ellos sin alcohol. Pero es que no hay, de alcohol, está igual de buenas. Thanks for coming in. Qué guay. Nunca vine. Oh, this place looks interesting. Pensé que ibas a entrar en las catacumbas, pero esto no está nada mal. Pongo un tío especial fluyendo dentro de mí. Esta noche no pienso dormir. Indeed. ¿La escuchas? Es la voz que mueve el alma. De arte hay que vivirlo en primera persona, metiendo el corazón. This drink. Delicioso. Las proporciones son súper precisas. Nunca se cae. ¿Te he intentado alguna vez que me hacen pena a casa? Me resulta insoportable. Quizás un efecto secundario del tiempo que pasamos en metaverso. Es terrible. Me aseguraré de tener un poco más de yagarico en la mochila, por si acaso. ¿Yagarico? ¿Qué es yagarico? Voy a buscar. Yagarico. Ah, patatillas fritas en un envase, ok. ¿Y qué gano con esto? I enjoyed that. ¡Oh! ¡Por la cara! ¿Subió de nivel por la cara? ¡Hala! Thank you. ¡Qué burrada! See you later. Vale, es para chutar a tus colegas. El club de jazz, curioso. Sigue lloviendo. Putada. Makoto quiere quedar, pero no puedo hacer nada con ella. Oh, qué putada de lluvias, tío. Nada, menos de una piedra. ¿O no? Menos de una piedra. Well,
will you do? Yes. Un sitio divertido. Chinatown. Then... Por ejemplo. Ya, esto es relleno puro. Es para poder subirle después. Ya llueve, ¿no? Nice. Veamos. Ta, 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 ta. ¡Ojo! Chihaya, joya, ¿no? Mishima suben. Y Hifumi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mea? Vale, pues vamos a ir a ver a Chihaya para pedirle que suba a Hifumi. Y para hacer su social link. What shall we do? Con Hifumi. Okay. What do you think? Aquí va contigo. Por favor. Yes. Sí, toma gente, por favor. Me siento. Kurusu está deseando verte. Bien desentregado, si ya está en las noticias. No tiene ni idea. Sin querer, ¿verdad? Ha sido de golpe, ha cometido todos sus delitos. La policía vino a interrogarme justo después, pero decidió que era inocente. Parece que ha asumido la responsabilidad de la PD y ha admitido que les lavaba el cerebro a todos los miembros. Y hablando de los miembros, dicen que han dejado de usar las piedras gracias a lo que les conté. A los miembros y a los clientes, incluso. Nunca preví esa posibilidad de condenaría el futuro. No solo he mejorado la vida de los miembros de la PD, sino que la mía ha empezado a cambiar también. La maldición que me perseguía desde aquellos tiempos, de que campeón si me veía un monstruo, la ha cesado. Ajá. Lo que me recuerda que mi fortuna decía cumplir mi objetivo con la vida del Trickster. Pero ¿sabes qué significaba? ¡Qué misterio! Quitando eso, la PD está acabada, no volverán a engañar a nadie. Una cosa. ¿Te acuerdas de que te dije que el presidente sabía que estaba huyendo? Bueno, es que iba deambulando por la ciudad con una maleta, como para no adivinarlo, Lo sabía. Vale, entonces. Vale que era un viaje por aquel entonces, pero qué vergüenza de atacarme que era evidente. En fin, supongo que hay hombres a los que se les da bien percibir de mujeres vulnerables. ¿Tú eres así, Kurusu? La estrella del castillo, veo. ¡Sí! Ya me fumé el puto... la pirámide. Me la fumé. La verdad es que quiero hablarte algo más. ¡Qué vergüenza! ¿Te gustan las... Sí. Sí. Si tenemos tiempo para hablar dentro de esto, lo tenemos también para el futuro, ¿no? Espérate un momento, espérate un momento. ¿Dónde está aquí? Fortuna. 8, ¿no? Un rango más y nada, ya. Y ya estaría. Activa un arma de fusión y aumenta la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Aunque presidente se ha entregado a cada asunto que sin resolver. Tengo que solucionar, al fin y al cabo también es culpa mía. La verdadera batalla comienza ahora. Alex, puedo pedir que... Vale, está haciendo tarde, lo voy a cerrar. Puedo hacer que active la alarma de la Velvet Room por la cara. ¿Qué dices? Eso siempre viene que huyes de su tierra. ¿Acaso puedo llegar a ser algo en la vida?
Y bueno, me he dado cuenta de algo. Puede haber huido el presidente de como antaño. Pero estoy firme y creo que fue gracias a tu influencia. Es absurdo, no tengo tanta fuerza. Si he llegado tanto es porque te tiene a mi lado. No te faltas, creo que ha sido cosa de nuestro destino. Haré todo lo que pueda para darles esperanza, la misma que tú me has dado a mí. No puedo seguir dándoles la espalda. Espero que me seas cuidado mientras tanto. Sí, hija, sí. Va a estar muy gracioso San Valentín cuando llegue. Va a estar graciosísimo. 2 días para que despierte, por favor, Futaba. Llevas 3 semanas durmiendo, ¿qué te pasa? Dios, que sube. ¡Jesús! 3 semanas sobando, ¿qué te pasa? 3 semanas, ¿no? Sí, coño, 3 semanas. Venga, Yosuke, amigo, que te queda nada. 2 rangos y ya pies al Susano, tío. Esto me da mementos. Creo que está allí, la verdad es que me corazón humano. Vamos, vamos. No importa cuándo te vengamos, está ahí, tú no dejes de sorprenderme. ¿A dónde va este pasaje? Es casi como si me arrastrara su interior con tan solo mirarlo. Así que este es el corazón de la humanidad. Es feo, pero también hermoso. Esa dualidad es la que realmente es tan interesante. Como bien sabéis, buscar la razón de mi arte me ha tenido contra los cuerdos últimamente. Quería que se reconocido captar la belleza pura. Fue cosa de talento y educación. Todas las respuestas parecían correctas al principio, pero se me demostraron fáciles tras meditarlas. Akira, ¿en qué está pensando mi madre cuando pintaba el Sayuri? Vergüenza ser objeto de semejante amor. Es probable que tengas razón. Aunque no creo que fuese el único lo que pensaba. Creo que el Sayuri pretendía sugerirme algo. Bueno, a mí y a todos los que lo veían. Amor, arrepentimiento, soledad, ansiedad, calma y esperanza. Todas las emociones que sintió mi madre se transmitían al espectador. Por eso causa un impacto tan hondo y único en los que lo admiran. Mis ojos parecen ante semejante profundidad de significado. ¿Cómo puedo transmitir la belleza pura de una paella tan limitada? Aún así, el cuadro me ha dado fuerzas todo este tiempo. En noches especialmente duras estuve ahí para aliviar mi tristeza. Cuidado. Era casi como un rayo de luz que atravesaba el lugar de oscuridad. Está yendo mal. El control remoto por enésima vez. Me voy a morir. Yo también quise crear una obra que esperanzase a los demás, pero perdí la vista de mi objeto. Escucha, Akira. El mundo es un lugar sombrío e implacable. Y por eso mismo volveré a coger el pincel para dar esperanza a todos los que vean mis cuadros. Sí. Gracias a ti, me has ayudado a superar mis problemas en lugar de abandonarme mi tristeza. Voy a usar mi arte para pintar sobre la oscuridad de este mundo. Será un bastión de luz y nueva esperanza. Espero que sea una visión de la más hermosa. Quizás llegue a verlo algún día, Akira. Yosuke, al 9. Un ranguito más. Siento como el radiante de gracia dentro de mí. Debe ser la luz de la esperanza. Voy a pintarla. Jesús, por favor. Ah, vosotros dos. Señor Kawanabe, ¿ya vuelves? Sí que tienes tiempo libre, Yusuke. Se ha caído. ¡Yay! ¡Qué divertido! Estoy por cerrar Discord, que creo que está chupando red. Creo. Voy a probar. Entonces, queda todo que está chupando internet. Es el streaming. Punto. Ahora espera. He preparado la competición. Ya llevando el tema, ¿piensas presentarte? Desde luego. Puede que tu orgullo se resienta con el resultado. Después de todo, no está garantizado que vayas a ganar. Supongo que está en tus manos decidir si participas o no. Cuanto más seamos mejor, ¿no? Ganar. Oh, sí, espera, puedo empezar mi talento haciéndome con el primer premio. Pero ya no importa. Voy a participar con mi cuadro solo por los demás para que los demás puedan verlo. Bueno, vamos después, Akira. Hasta pronto. Y como esto es un anime, va a ganar, aunque no lo intente. Porque esto es un anime. ¡Hola, Gabe! Rain, huh?
Veamos. ¿A quién podemos subir hoy? Kawakami. No, sube. Mishima. Sí, sube. Joya. No sube. ¿A cuánto está Kawakami? Seis. Vale, el siguiente rango ya es... ¡No! ¡Está lloviendo, hija de puta! Ah, es verdad. Tampoco he hecho nada. Sí, que se ha quedado antes y cuando se cae el control remoto pongo lo de pausa. No he hecho nada. Es que soy mongol y me voy a comer la escena. A ver, ¿qué me cuentas tú, espabilao? ¿Te acuerdas por qué? ¿Qué me parece a Akiyama? Cuenta que eran muy peligrosos, les he buscado por internet y encontré cosas preocupantes. Fue parte de una banda involucrada en extorsiones. Como habías oído antes, un paso en falso y sería un hombre muerto. Yo también, ¿cómo voy a disfrutar la vida? Pero tú eres increíble, en serio, no tienes nada de miedo. Sí, voy a estar esta noche tarde, porque mañana no tengo clase, así que... Hasta las 5 de la mañana, como ayer. Puede que sea lo normal después de todas las pesadillas a las que te has enfrentado. Aunque sea una pausa. O sea, voy a estar ahora 2 horas. O así, aprox. Hasta las 10. Y luego, haré una pausa hasta las 11. Igual a las 12, y ya vuelvo. Buenas, Mishima. Hey. Hola. Vaya, sí que es Mishima. ¿Verdad? ¿Quién si no puede ser tan muermo? ¿Ya sabes que te vas a dedicar cuando acabas el instituto? Aún no. ¿Y si te estás en el ejército, un minuto como tú sería indetectable y no como en infiltración? ¡Jaja! ¡Qué buena! Apuesto a que puedes curarte donde sea. Es nuestra arma definitiva. ¡Callas de una vez! Akiyama. ¿Eh? ¿Te pasa algo? No es nada. Venga, olvidémonos de él. Meterse con Mishima ya es divertido. ¿Cómo que no? Si te puedes salir el santo día haciéndolo. Me habré cansado, yo qué sé. Eso, lo de antes. Estoy pensando y te voy a darte las gracias. ¿Cómo te vas otros dos? Aquí llama, últimamente has estado muy raro. No te creas que no he notado todos los motores que tienes. Yo... No, no. ¿Qué? ¿Lo de antes? No sé de qué me estás hablando. Mishima, me he confundido de persona. Sí que has cambiado. ¿Sí? Cuatro ojos, siempre os veo juntos. ¿Has estado entrenándole? Algo así. Ah, sí, menuda envidia. Bueno, nos vemos. Espera, Akiyama. Parece que Akiyama estará bien. Es un tío con mucho carácter. Y yo he cambiado, ¿no? ¿Qué es que empieza para hacer a los Phantom Thieves? Voy a trabajar a destajo para estar a vuestra altura. Aquí está ya el 9. Sí. All right. Bien, pensé que no servía para nada. Pero he conseguido mejorar y he ayudado a Akiyama con esos matones. Ahora soy consciente de que puedo hacer algo para salvar a los demás. Pues he empezado a escribir un documental sobre los dones fantasma. Me decidí hacerlo cuando investigué a la banda relacionada con Akiyama. Estoy extrayendo la fancha de un registro de vuestras actividades. Cuánta presión, pero tú me sabes de lo que puedo hacer. Gané un concurso de datos en quinto, así que no será tan complicado, ¿no? Bueno, este hay que empezar, lo invito yo. Se acaba la vía para datos, a por los números de putas de lujo. Si va a entrar más, tiene que estar el triple de buenos. Creo que es un helado. Pero tengo dinero justo. Si quieres pedir algo más, tienes que pagarlo tú, ¿vale? En fin, vamos a hacer hasta que salga el último tren. Nos vemos. ¿Qué pasa? Anoche es joven, ¿verdad, Kuruso? Lo siento, no sé qué decir al volver a casa de una fiesta. Pero ha sido divertido, ¿eh? Nunca me había quedado tratar en un restaurante.
¿Crees que el poder de ese zumo de frutas es... ¿Qué? Ah, ¿crees que el poder de ese zumo de frutas es tan guay? A ver que ha costado carísimo. Vale, ya paro. Es que creo que estoy contento con el conductor de Akiyama. Ya sabes lo que hice de mí, pero ¿acaso crees que he cambiado? ¿En serio? ¿Te voy a dar para que confiemos en mí? Joder, tío, vas a hacer que me sonroje, pero gracias. ¿Te acuerdas del documental? Voy a ponerme a escribirlo en serio a partir de hoy. Cuando termine, quiero que seas el primero en leer el guión. Prometido, es un pacto entre hombres, nos vemos. Pues vale. Queda un día para que Futaba despierte. Makoto sube. Al 9 también, creo. No lo tengo muy claro. Así que pongo la guía para ver qué tengo que decir para ligármela y a todo por culo. ¿Dónde estás? ¿A qué nivel está? ¿Al 7 o al 8? ¡Al 8! ¡Bueno! ¡A huevo! Está nada, los dos de subir al 10, tío. Para pillar a Agnes y a Susano. ¿Qué me hicieron de su casa? El 9 de Ico, antes de decirle nada a ella. No había ocurrido preguntar por el barrio rojo. ¿Vamos? Let's fucking go. I see stories online about horrible hosts like Tsukasa all the time. However, we'll need solid proof of what he's doing if we're going to convince Eiko. I believe some of the promoters around here may know something. As my father always said, finding evidence takes serious legwork. Okay. Me sigue. Sí. Hey. Nada, ¿no? Este igual era. Did you notice this? We have. Come on. It's all. Vale. Conectaba a alguien y dijera. ¡Oh, te saqué la mentira! ¿Qué quieres? Hey. Hey, con tu novio es conocido por aquí por hacer las que las chicas deben hacer que las chicas deben dinero y luego tenga que venderse. Es más, te pechea con una banda criminal, así que huye. Si has venido hasta aquí para contarme eso. Va, déjame en paz, Makoto, ya estoy harta de tu trola. Tengo el testimonio de uno de los promotores de la zona. No es la primera a la que miente su casa sobre una botella rota de sake. No pide mucho al principio, pero los intereses que cedan y al final te pedirá que te vendas. Por favor, replanteate tu relación con él. ¡Cállate! Hoy tengo cita con él, vamos a pasar por su club. Así que aparte también de mi camino. Hola, te he hecho esperar, nena. He venido un poquito tarde a traer tu mensaje, pero como ya estás aquí... Yo conozco a esta gente. ¿Quieres venir al club con nosotros? Va a ser una pasada. He tenido cosas más de ti, cariño. Mierda, ¿eh? ¿Te crees esa mierda? Mira, aquí no pasa nada de eso. Yo jamás te mentiría, princesa. Siempre dices princesa, pero nunca llegas por su nombre a su casa. ¿No tienes tantas princesas que en tu vida que no sé que no la recuerdas? ¿Su casa? ¿Por qué te pones así si me acabas de escribir? Nunca puedo olvidarte, Makoto. Lo sabía. No sé quién te mandó el mensaje. Hoy llegó 5 minutos tarde, Kari. Está ahí el montón de emojis al final para que pueda decir a Eiko. Admítelo, cada chica a la que le sacas dinero es tu princesa, ¿no? Ya ni recuerdas cómo se llaman. Es que no lo ves, Eiko. Así es tu novio. Pero lo has engañado. ¿Qué sabrás tú del amor? Su casa es todo lo que tengo. Déjame en paz, zorra. Uy. No se ha visto muy bien, pero mete un tortazo. ¿Qué? ¡Espabila! ¡Espabilado! Ya es la verdad, solo lo quieres quererte. Deja de mentir a ti misma. No me jodas. Estás de coña, por favor. Espero que no le metí un tortazo porque no me acuerdo. Pero es el único al que le importo. Nadie me pregunta qué tal me va el día o el trabajo. Nadie más se me trata como si fuera especial. ¡Oh! ¡Qué malvado! Una fecha que cumple con lo que espera de ella todo el mundo, no puede saber lo que siento. Deja de contarme tus patrañas de alumna de matrícula de honor.
no tiene que ver con tener matrícula de honor. No me quedaré de brazos cruzados ante la gente mala del mundo. Y yo no pienso que a mí mientras le arruine la vida a mi amiga. Y tú, discúlpate con Eiko, déjate ya a partir de ya. ¿Eh? Y me das claramente contento. Mira, oh, zorra. No crees que, puede, que me cortaré con, que me cortaré contigo porque seas una tía. Te vas. ¡Me cago en Dios! Te vas a enterar de lo que va en un peine. Venga, valiente, partéis la puta boca. ¡Gilipollas! ¡Te reviento! ¿Tú qué dices, mamón? ¿Qué quieres? ¡Un tortazo! Akira. Sangre policía, corre por mis venas y busca comida tú mismo. ¿Qué? Mierda, no lo olvidaré. ¡Corre, mierda! Sí que es un mindundi. ¡Qué mal! ¡Eiko! Vale, he visto eso. Así que está pensando como un host. Fue en serio. La gente lo ha visto todo. ¡Qué mal va! Sígueme. Claro, quedamos aquí, eso va a causar más problemas. Eiko. No me jodas, hombre, por favor. Qué puto dolor de huevos, tío. Estamos en el crossroads. Uy, que le he pegado a mi amiga mía. Por favor. ¿Por qué va tan putamente mal? Literal que no tengo nada conectado aparte del streaming, tío. Espera un momento. Igual. Hiciste lo que debías. De verdad, eso espero. No me acostumbro a actuar sin pensar, no voy a evitar dejarme llevar por los sentimientos. Pero siempre me esfuerzo mucho por mantener la compostura. Mi padre también era así. Pero esa no es la forma adecuada de actuar, a saber lo que habría pasado si no hubieras intervenido. Este lugar es interesante. ¿Cómo lo contaste? ¿Cuántas cosas sabes? Suelo venir mucho. Así que vienes a menudo. Cuesta creer que seas un estudiante de instituto, tienes mucha más experiencia vital que yo. La verdad es que pasar tiempo contigo y conociendo a Eiko me ha dado mucho que pensar. No se pierde mucho si vive con la cabeza enterrada entre las páginas de un libro. Quería saber cómo funciona el mundo, pero cuanto más estoy con vosotros, más veo lo ingenua que era. Me he dado cuenta de que necesito aprender de los demás. ¿Te acuerdas que Eiko dijo que yo suspendería un examen sobre el amor? No sabe ni cómo estudiar eso. ¿Qué hago, Akira? ¡Con otra! ¡Con otras! ¡Akira! En plural. No puedo aprender otras cosas del amor yo sola. Estudiaré contigo. Yo no soy más versada con estos temas que digamos, así que déjame confirmar una cosa. ¿Te gusto? Un poco. Ah, esto lo dices en serio, ¿no? Bueno, vale. Si a ti te parece bien, empezamos a salir juntos. Esto es muy embarazoso. Qué ganas de que nuestra relación avance. Se ha recordado un detalle. Es que este formato de social link, de confidentes, se supone que es un interrogatorio. Y me interroga a su hermana. Le acabo de decir a su hermana cómo me lié con su hermana. Pequeña. Todo bien. ¡Qué bien va! Tiene vuelta atrás, ya, soy consciente. ¡Hola, Lala! ¿Me os acabo de sinceraros? Lo siento, no es muy educado que me están todos... ¿Dónde podéis estar playing solo un té? No te preocupes, tendré que meter sobre vuestro drama como disculpa. Es que Lala es Cristo. Es como un toquito de limón al ambiente. ¿Recuerda cuando era una chiquilla? Claro, bueno, ya nos vamos. Pero hombre, que no hace nada. Lala es Cristo. Ya, de nuevo, hasta luego. Lala es Dios, así te lo digo. Oye, te viene la hora, perdón, sé que acabamos de despedirnos. Así que... entre los dos hemos ido ahí a abrir los ojos. Nunca habría logrado sin ti, muchas gracias. La jujilla. ¡Ay! ¡Calla! Primero de los eres un cielo. Creo que llamaré a Eiko cuando se tranquilice un poco, pero necesito que me des ánimos. Si me has ayudado, creo que ya puedo hablar con Eiko. Supongo que los novios sí que pueden ser de fiar. Luego te llamo, adiós. Easy.
¿Dónde me estoy metiendo, tú? ¿Cómo está Futaba? Tío, que no podemos dormir los laureles. Tenemos hasta mañana. Si Futaba nos ha despertado para entonces... Pero en realidad hay algo que pueda hacer aunque se despierte. Sinceramente, no lo sé. Bueno, nuestra única opción es confiar en ella. Ya. Yeah. Sí. Si he dado tiempo durmiendo, sé que... Si he dado tiempo durmiendo, ¿crees que está teniendo una especie de sueño largo? Se suele decir que los sueños no son más que la clasificación de los recuerdos. Está mucho tiempo para enfrentarse a su problemático pasado. ¿A su pasado? ¿Crees que está sistemando todo a mi edad ahora mismo? Y si fuera el caso, necesitará mucho más tiempo, creo yo. Pero teniendo en cuenta que se nos tiene a sus pies, creo que va a conseguirlo. Solo que todo irá bien. Sí. En efecto. Bueno, ya nos ha pasado algo. Contamos contigo. Kakami no sube. Iwai tampoco. Shifumi tampoco. Tengo tiempo de sobra ahora mismo. ¿Quién está más cerca de subir? De los mayores. Chihaya. Kakami no. Hoya tampoco. Fumi tampoco. Mishima está casi. Ninguno está cerca. Están todos muy... Dios, los píxeles como puños. Qué asco. No. No me puedo creer. Qué dolor de huevos, tú. ¿Quién me renta más? Diría Hifumi. Porque, a ver, dos que me quedan. Hifumi me va a pedir que vea mementos. Iwai también. Kawakami también. ¿Quién más? Yoshida no. Joya seguro. Hifumi. Sí, va a ser mejor subir a Hifumi, quizás. Están todos igualados, un poco igual. Pero Hifumi renta más. Buena pasiva que tiene. Ven el doble de dinero, se cago en un turno. Here we go. Vale. What do you think? Ahora subes. Coño. Sí. Hifumi está todos los días. Yoshida no. Ya que estoy aquí. Hi. Mira, por favor. Que es un logro, tío. Me tengo que sacar. Vaya. Everyone. Good evening. Vamos a ir con Yoshida hasta fin del mundo. Espero que quedamos con una persona en el estante de sushi. Agradezco tu ayuda. Afortunadamente, el índice de popularidad del gobierno está por los suelos. Procederé con cautela. Sobre todo después de la amabilidad de que el nieto de mi antiguo profesor me ha demostrado. Sí, bueno, me gustaría hablar de un tema personal. Voy a ser franco. Me vendré para el cargo de mi abuelo en las próximas elecciones. Entiendo, enhorabuena. Tenía un puesto de bajo nivel en la oficina ejecutiva del partido, pero son nuevas elecciones. Esperaba que pudiera enseñarme cómo llevaba una campaña electoral. Pero preséntame yo, además, no creo que pueda enseñarle nada. Yo creo que he estado trabajando más que nada en los últimos 20 años. Tuve mucho tiempo libre tras perder las elecciones. Estudiar es lo mejor que puede hacer un novato.
¿Novato? Si es usted un veterano, además, tiene experiencia enseñándole a él, ¿me equivoco? Sí, hablar. Su reputación ha mejorado mucho últimamente en la oficina ejecutiva, y mi abuelo ha expresado su intención de hacer las paces con usted. Me encantó enterrar el hacha de guerra con el señor Kuramoto, pero no me dejó volver al partido. Pese a que las condiciones serían de su agrado. Así que le ruego que mantenga el secreto de lo que voy a decir. Pues nada, solo es curioso. No, quiero que su favorito también lo escuche. Un momento, ¿planeé involucrarlo para que no pueda negarme? Entonces confío en su discreción. El grupo Kuramoto pretende ganar fuerza con un cambio de posición política. ¿Quiere decir que van a abandonar el Partido Liberal de la Coprosperidad? La debilidad del gobierno es una buena oportunidad, de ahí que quiera reforzar nuestra relación. Y por eso ha venido a mí, un antiguo miembro de los hijos de Kuramoto. Pero mi visión difiere de la del grupo y no tengo intención de hacer cambiar de parecer. Lo entiendo, pero no puedo llevar a la práctica sus convicciones si nadie le vota. Kurusu, ¿puedes hacerle tener razón? Aidan te beneficiaría. Négate. ¿Con qué opinas lo mismo? No te asusta nada, ni siquiera el nieto del diputado legendario. La coberta, pero con el debido respeto, la rechazo. ¿Debes seguir siendo un director eternamente? Dale por su nombre. Kurusu. Parece que has elegido si el político equivocado. Aún creo en él. Debe comprender que tienes buenas convicciones. Discúlpeme, he cometido un desliz, y nada menos que delante de un asistente. No hay que responder ahora. Avísame cuando quiera tener un acto de deferencia con mi abuelo, por favor. Ya he pagado la cuenta, así que disfruten. Y ahora me retiro. Pásame el nigiri, Yoshida, que está de puta madre. ¿De qué sirve que te elijan si tienes que explicar tus creencias? Me apuesto a que el verse entre la espalda y la pared, Benz intenta provocarte. Dudo que se esperara que mantuviese la compostura cuando mostró su as en la manga. Me siento muy calmado cuando estás a mi lado. ¿Cómo te odio con Matsuhita? ¿Quién? Nunca podré pagarte por todo lo que has hecho conmigo, pero sigo necesitando tu ayuda. Recuerdo que Yoshida, la vez que jugué a Persona 5, lo rusé sin quererlo. Como que me cayó súper bien y dije, a topísimo con mi pana Yoshida, tío. Pues vamos a actuar, estoy seguro de que nos esconde algo. Oh, perdona, ya hemos terminado de cenar. Podemos volver a casa. Well then, I'll see you again. Mañana es el día, ¿verdad? Los Phantom Thieves no piensan hacer nada. Oye, ¿qué vamos a hacer? Nunca hemos confiado en los Phantom Thieves. ¿Qué va a pasar mañana? Anonymous ataca mañana y Futaba sigue con el mono de risquetos. Esto es un puto problema. Se supone que hoy ataca Medjet, ¿no? Me temo que los fantasmas no pueden hacer nada. Medjet ha sido demasiado para ellos. La bolsa de valores vuelve a caer en picado. Puede que el objetivo de Medjet fuera... Isn't today our deadline for dealing with Medjet? Futaba still asleep too. This won't be good. Hey. ¿Cómo está Futaba? Same as always. Today is the day Wakaba passed. Me cago un momento, pensé que le había liado. Here. I've got a cup for you too. Me he cagado encima, tú. Futaba reminds me so much of her mother. She's a smart. Me ha dado un pinchazo en el pecho, en plan, como que tenía que estar con Futaba aún. No me acordaba, pero no. Your work and your kid were so fulfilling for you. Why'd you have to die so suddenly? That reminds me. You saw me talking to that prosecutor, and I mean, that woman in the suit, right? I remember you were real bothered by it. She might come back, so I guess I should tell you about it. That woman was trying to get information on Wakaba's research out of me. That's what we heard in the palace. You don't need to know what the research was about. Just know there was some trouble around it. Obviously, Wakaba got dragged into that as well. Now, they ruled her death as suicide. But
but I've got my doubts. Doubts? Could she have been killed? Supposedly, there were people who wanted to take her research and use it for their own benefit. Don't get me wrong, though. I don't have a lick of evidence. That's why I haven't told Futaba any of this. I don't want to cause her any more trouble. It sounded like she had suspicions of her own based on what she said in the palace. Still, there's one thing I regret. It was right before Wakaba died. She told me, I think I might die. I brushed it off, thinking it was just a joke. But if I had just taken her seriously... That's another reason I took Futaba in. Redemption. She went through such horrible things. Those heartless adults just yelled at the poor girl. Hey, how do you heal emotional scars? I agree. I'm waiting for it to happen, but... Futaba! ¡Hija de puta! ¡Oiga, zorra! ¡Ya no animos qué! ¿Qué haces? You can't sell this. No, never mind that. How did you get here? I walked. You're okay? Was that bad? That's not it. I'm just shocked to see you out of the house. I'm sorry I worried you. It's all right. Oye. By the way, what's the date today? It's the 21st. Oiga. I feel like I'm forgetting something. Anonymous, colapso nacional, la economía hace pum. Oh, that's it. Let's take care of it now. Come. ¿Eh? Ahora. Pasa que los cazadores no funcionan. Ay, he oído que está, que Kain está manipulando el sistema. ¿Ha sido Medjet? No, no puede ser. No está la policía, somos incompetentes. El Phantom Thieves han podido pararlos. It's my turn to help out. Medjet. Now how do we cook them? Depende de ti. Tú eres la que pilota, tú eres la hacker. Hey Futaba, we don't have much time left. Are you sure you could do this? The kitty talked? Is this a dream? I'm going back to sleep. No! It is not a dream! Get up! Say something! Te lo explico luego, pero hackea! Right. Now hurry it up! I guess it doesn't matter. Let's get cracking. You're just tapping away over there. Are you sure this will work? Hey, Futaba! I don't think she can hear me. Talk about intense concentration. This place is so messy. I'm surprised she can focus at all. Futaba, you should really clean your room a bit. Se la pela todo. She's not listening. Oh well. Just waiting around is boring. Let's clean the place up. Venga. Whew. It looks a little better now, don't you think? Well, Futaba, we're done on our end. Are you finished yet? She can't hear a word I'm saying. Guess we'll just have to keep waiting. Se ha dormido. I'm done. What's up? Something happened? It's finished. Finished? What is? It's so clean. Why? We cleaned it. Anyway, is it true? Did you really take care of Medjet? I handled them, and someone else handled my room.
I don't understand, but this is good. Futaba? Hola. Futaba, what's wrong? A mimir. She's sleeping. Well, it looks like it's been taken care of. I guess we should get home and sleep too. Esto que alguien se ha metido los oídos del banco. Va, tiene que ser mentira, es imposible. Qué miedo, ¿qué va a pasar? Va a hacer algo la policía, no es que van a ignorarlo. No pasa nada, seguro que los Phantom Thieves acaban haciendo algo. Se acaba de fumar a Anonymous, esta mujer. Ha sido un momento. ¿Futaba se ha despertado? Alucinante. Salto y el asunto medio es más importante. ¿Cómo está Futaba? Se ha vuelto a dormir. ¿En serio? Estar agotada, cosas que me parece normal. Si en medio del afectado, seguro que sale a primera plana. No se ve ser suficiente para confirmar si ha ocurrido o no. ¿Y por qué no hay buenas noticias? Sí, vamos a quedar en el LeBlanc, como siempre. ¡Hasta mañana! We should be in the clear now, right? ¡Ay! Loli de 15 años se fue un Anonymous muy fuerte. ¿Me dejas hacer cosas, gato, o me mandas nada por el culo? ¡Nice! What do you want? Okay. Hasta luego, hipnoniebla, ganzúa. Esfera esvanecedora, foco de atención, foco. ¿Qué es esta mierda? No. ¿Pero qué hace? Info o algo, no sé. Vale. Si fijan, la puta mierda. Coctomotor, slot, pistola, bomba. Esto es ante todo puta mierda. Me interesa. Yeah. Yes. Yeah. Well then. ¿Pero esto qué es? ¿De verdad? No puede ser, no me lo creo. Esto es una broma, ¿no? Han perdido, ¿cómo es posible? Oye, llame a tus amigos, te pisa y baja. ¡Ey! Se ha fumado Anonymous, la niña. ¿Qué quieres decir? Don't slack off just because you're on summer vacation. Yo, you look tired. Hombre. We've made ourselves at home. Late last night, it was discovered that someone has tampered with the hacker group Medjid's website. The site's main page now displays what is thought to be the mark belonging to the Phantom Thieves. More so, the personal information of a Japanese man, a possible Medjid member, was illegally publicized. Aren't these the guys people have been up in arms about? Medjid has yet to issue an official reply. Furthermore, their previously announced cleanse of Japan has remained unimplemented for now. Some speculate that they have taken this series of events seriously and ultimately canceled their plan. Yeah. Yes. What are you all smirking about? Well, stop it. You're going to drive away all my customers. After the commercial break, we will be asking guests from various fields about this turn of events. But there ain't any customers. Can it? My customers are on summer vacation too. Oh crap, I just realized our break's almost over. There are still 10 days left. I want to go somewhere, but we can't just leave Futaba-chan alone. Something still concerns me too. Like that research. A huevo. Oh, did you just get up? Good morning. It seems she's cautious of us. Hey, why don't we go upstairs? If any customers come, she'll be even more afraid. Why don't you go with them, Futaba? Have fun. It's about time my regulars show up anyway. So I want you guys loitering around my store.
The fact that there were no damages due to the hacker's actions is but an afterthought. The issue I want to make clear is the attitude of the police, and more importantly, the government. What do you mean? Are they doing their best to find an effective countermeasure against these phantom thieves? Is it not the government's duty to create a society where its citizens can live without worry? Unfortunately, the current cabinet is powerless. As such, they should be disbanded. I believe now is the time for me to risk my political career in hope of making a new reality. A new political system that goes beyond parties or factions. An ideal country of peace and order. This politician seems quite promising. Huele como a puta mierda, ¿no? I hope he can work to ease the huele como a dictadura. Pero poco. What do you think, boss? Hmm? Oh, sorry. I wasn't listening. Huele a caca. Ay, sai. O sea, que después de liarte a tu profesora, a la enfermera de del barrio, a tu amiga, después fuiste por mi hermana. Sí. And Mejid was in turn defeated by her real-world hacking abilities? This does correlate to the facts as we know them. If he's telling the truth, no sé por qué aún te, es la silla que está sentada no está en mi columna incrustada ahora mismo. ¿Cómo no me metí un sillazo ahora mismo? That also coincides with when the incident started occurring. Does this other metaverse user that Madarame and Kaneshiro mentioned really exist? ¿Qué te ha dado tu hermana? What did your group think of this other metaverse user? How self-centered of you. The phantom thieves tamper with people's hearts without asking consent. How is that different? Sí, vamos, nos movemos aquí entre una escala de grises, una discusión bastante polémica, ¿no? Entre a puta escoria social hacer que deje de ser escoria a un señor que se dedica a conductores de metro que les dé un algo en la cabeza. Y estoy en el metro en la siguiente parada. Nos vemos aquí un terreno bastante escabroso, ¿no? ¿Sabes? Estamos aquí moviéndonos en una discusión muy polémica que con varias opiniones y tú eres tontísima. Well, no matter how you thought of them, there can be no doubting your resolve. Are those incidents because of you or someone else? Te jode un señor que se dedica a matar a gente y nosotros que hacemos que escoria deje de ser menos escoria. Lo mismo. Todo otros cojones con la con sal. Vaya puta espabilada. Now, let's move on to your next crime. Bueno. Unikazu Okumura. Mi favorito. Qué puta mierda de palacio. Your testimony regarding this incident. Be serious. I'm sure you understand why. Answer my next question carefully. What did you do to this Okumura? Ay, ya estamos. Uy, he puesto el pausa porque eso es ahora. Ahí está, ahí está. To think the cognitive version of a person would transform into such a horrible monster and attack us. That means our enemies aren't limited to shadows. I thought the other people were just victims, like the slaves at the castle or the walking ATMs. Even though they seem to be alive, they're only part of the backdrop. The environment, in other words. The palace ruler determines the form and strength of their cognitions. I would have loved to ask Futaba's mother how far along she was with her research. Research, huh? She was looking into that cognitive science stuff, yeah?
If we put together all the information we've gathered up to this point, abuse of cognitive science can lead to death, and it may even relate to the psychotic breakdown incidents. Considering the cognitive aspect, I sense a strong connection between it and the metaverse. On top of that, the research might have been stolen and used by someone else. You mean those guys that showed Futaba-chan the fake suicide note? If that is the case, those people are unforgivable. Hey, Futaba. Is there anything else you can remember? Futaba? She is quite difficult. That smell. Come on, no fair. Hey, can I snag a bite? Son sus risquetos, no se tocan. Meanie. Why don't we take a short break? Son sus risquetos, no se tocan. I'm thinking, even if Futaba is a genius, could she really crush an international hacker organization that easily? The one who taunted the Phantom Thieves was a guy in Japan. I knew the MedEd members in Japan weren't anything special, so I wasn't worried. How do you know that? Because I'm the founder. Toma. Fundó Anonymous. What do you mean? Should we take that literally? Yep. It was only me at first, back when I was referred to as the Hacker of Justice. But since I stayed anonymous, a bunch of guys from all over the world started using the name. And those were the ones committing cybercrimes. It was a hassle to expose all of them, so I just left them be. Esta tía es mi puta héroe. So, Futaba was the true Medjed, and we were freaking out over some weak-ass dipshits? Sí. You should have told us from the start, Futaba. I discarded the Medjed name a while ago. I'm Alibaba now. Futaba, what do you want to do now? Since you know our secret, we'd like you to join our team. Okay. Vale. Just like that? Ya estaría. This may even ensure our investigation of mementos goes along smoothly. Well, I guess. Well, Futaba's real amazing. She's gonna be a big help for us, huh? Say, Futaba, how did you find out about us? Secret. Where did you learn to hack? Private. When did you obtain the nav? I refuse to answer. Joder, Futaba, por favor. Futaba-chan sure is unique. Still, it'll be a problem if she doesn't open up to us some more. At the very least, we need to be able to communicate normally with her. What should we do? How? First, we'll need to help her open up to us. If we each spend an entire day with her, maybe she'll get more used to being around us. I see. We do have the time, thanks to summer vacation. We can begin tomorrow. Let's go to the beach! There'll be tons of people there. Plus, we got totally dried out in that desert. That's a great idea! I forgot I hadn't gone to the beach. Obviamente, la arena del desierto que ir a la playa, ¿verdad? Excuse me. I'll come by tomorrow. See you then. No les importa si quieres o no, Futaba. Le suba la polla, vas a ir. Thanks. We can set a schedule with everyone else depending on when they're free. Okay. Can I really do this? No puedes, hombre. Why me? Bueno, el dúo sacapuntas. Qué tonta eres, joder. I understand how you feel. Thanks to the incident with those hackers, people are calling us incompetent. And es que lo eres, ¿sabes? Phantom thieves are claiming justice is on their side. Don't make me laugh. Medjed was dealt with by either the Phantom thieves themselves or some avid supporter. There are no tracks whatsoever, so they must be quite skilled. Either way, the general public recognizes the Phantom Thieves as the subjugating party. They're gaining support and influence much faster than we could have anticipated. It is indeed an abnormal situation. I'm beginning to suspect mass manipulation of some kind. It's even possible that a powerful person is behind them, plotting the psychotic breakdowns. If only I had realized sooner.
It's rare to hear you speak in that tone. For the sake of my justice, I won't forgive them. ¿Qué tonto eres? Por mi justicia, les haré pagar. Que te calles, coño. He oído de gente hablar de nosotros en el tren a casa. No paran de decir todo lo que molan los Phantom Thieves. Yo también he oído cosas, estaba viendo un tema que me parece muy recurrente. A decir verdad, fue un ataque de Mech y habría causado grandes perjuicios. No me sorprende que los admiren por haberlo evitado. Me alegro escucharlo. Sí, sobrevamos a Alibaba. Ha sido de gran ayuda. No ha sido nada. Lo que me recuerda que... ¿Os sea, acordáis de cuando los cajeros y los bancos dejaron de funcionar? Eso no fue cosa de Medjet, ¿no? No, no tuvo nada que ver. Entonces, ¿la exagerada reacción de la gente fue mera coincidencia? ¿O eso, rumores no eran ciertos? Veo que participas bastante en estas conversaciones. ¿Tú crees? Entonces me callo. ¡Jeje! ¡Pum! ¡Emoji! Creo que lo pillé, pero juega que se enfada. ¡No! ¡Eso es él! Pide perdón, Yusuke. ¿Yo por? Is this really going to be okay? I'm worried about how things will be from now on. Putaba eso el tío. Madre mía, tú. Es mirando los fantasmas, ¿será que lo conseguirían? Esto es una prueba de que la justicia de los Phantom Thieves. ¿Seguro? Sin duda alguna, o sea, han acabado con Medjet. Hasta la gente que quitaba los fantasmas tiene que aceptarlos. La noticia se ha propagado como el fuego. Leer un poquito desde mi web. Solo que la propiedad estará a las nubes mañana. ¡Qué ganas! Why is he of all people getting excited about this? Well, the news really did draw a lot of attention. I can't wait to see what happens. Puedo quedar. Mola. Sojiro sube por fin. Joya, ¿no? Y fume sí. Os va por el culo, ¿eh? Así os lo digo. Ya tocando, coño. No, de futuro también viene a comer hoy. Yo voy para el curry, tú en casa del café. Esta es terribísima. Futaba, ¿cómo estaba el curry? Increíble, eso voy a comer esta noche. ¿Eh? ¿Te has oído igual de como lo recordabas? Sí, me siento idiota por no haber querido comerlo antes de cuando estaba deprimido por lo de mi madre. Ah, es verdad, esta noche es el primer episodio de anime de nuevo que quiero verme, pero... Mira por dónde andas, ¿vale? No que es en Bavia. La última vez que saliste a caminar te diste un coscrón contra un poste. Oye, ¿tú te diste un golpe en el meñique con la comida del otro día? ¿O no? Ya va a empezar. Yo me piro en un suspo. Bueno, como sea, adiós. Ha dicho que estaba increíble. ¿Qué opinas tú? No ha estado mal. Me lo dices como si fueras un experto en curry. En fin, algo que te voy a contar. Toma, siento, voy a servirte un café. ¿Recuerdas que dije que la receta de este curry desarrolló una mente brillante? Puede que hayas dado cuenta, pero en fin, la madre de Futaba. O acaba. No te paras, ese curry es una de las pocas cosas que de su madre que le quedan a Futaba. Como decía Wakaba cuando trabajaba para el gobierno, se metía en muchos líos, la verdad. Para ella, la lógica prevalecía sobre las emociones. Conocía muy bien la mente humana. Pensaba que mis padres para ligar eran las mejores del lugar, pero ni una sola funcionó con ella. ¿Era como Futaba? Se puede decir que sí. Nunca estaba claro en qué estaba pensando, así que me costó hacerme a ella. Pero los hombres somos idiotas, perdemos el tiempo en perseguir algo que no podemos tener. Wakaba me dedicó a calabazas una y otra vez, pero hubo una ocasión en la que conseguí sorprenderla. Cuando iba a probar mi curry casero. Al día siguiente vino a hacerme preguntas sobre los ingredientes y el proceso de cocción, y tan solo unos días después me entregó una versión de mi dieta científicamente mejorada. Era increíble, había usado mi curry como base para ir mil veces mejor que todo lo que había hecho. Pero entonces el curry fue su especialidad. Como es normal, a Futaba también le acabó encantando. Después del accidente de Wakaba, Futaba dejó de comerlo. El sabor puede que le haga recordar el dolor. He escuchado lo que sucede con los olores también, pero ese curry era el único punto de conexión que tenía con Futaba. Pero cuando la cogí, me prometí mantener esa dieta viva hasta que pueda volver a probarla. Sí, sentí como si me quitaba un gran peso encima cuando dije que estaba increíble.
Tu habilidad de emparejar el curry con un buen café también se ve al referente de Wakaba. A pesar de que parecía introvertida, observaba muy bien a la gente a su alrededor. Ni siquiera hizo falta decirle nada sobre mi amor por el café, lo supo con solo mirarme. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba totalmente fuera de mi alcance. Tampoco es que hubieran tenido oportunidad de ir en algún momento, pues entonces ya tenía Futaba. Para la mayoría de la gente puede ser un curry cualquiera, pero contiene miles de emociones, así que bueno, suerte de mantener la tradición. De acuerdo, suficiente por hoy. Esto se está poniendo demasiado cursi. Futon está esperando en casa, así que debería volver. Debes limpiar antes de irte a la cama. Sojiro es daddy. Sojiro es muy daddy. Soy yo, ya terminé de limpiar. Futaba sigue viendo anime. Mientras esté contenta, a mí me importa en absoluto. ¡No te importa que sea otaku! Cuando lo vea tan feliz, me alegro de que haya guardado la jeta de curry de Wakaba. Solo supone un problema cuando le pide 3 veces al día. Eso no sucede nada, idiota. Sin medias tintas, debe llevar una dieta equilibrada para que le aporte los nutrientes que no tiene el curry. Pero la cara que puso cuando probó el curry no tiene precio. Olvídalo, quizá tenga que basar mi comida en el curry, pero podría picotear alguna que otra verdurita. La cocina es un oficio que se desempeña con pasión. Ah, mierda, hablo demasiado. Hasta luego, supongo. Bonk, go to Horny Jail. Our master would like a word with you. Stand up straight and listen closely, inmate. Ay. It seems you freed the heart of a frenzied girl and saved her from her haunted past. Another step has been taken to rehabilitation. You are progressing quite nicely. Our master bestows words of praise upon you. You'd better feel honored. By the by, more curious information has found its way to your ears. A scientist's research. It seems that world may secretly be known after all. Furthermore, that very research has been stolen and is now used by those with malicious intent. I wonder how this will change the approach you take toward your rehabilitation. I believe I told you we would spare no expense in cooperating with you. Ojo. Allow me to grant you a new power worthy of your current self. Más personas, please. Though you have my aid, be sure not to let your guard down. Otherwise, you may get swept off your feet. All right. We shall meet again in the near future. Time to go, inmate. Adiós. Ojo. Bueno. Okay. Esto como Makoto Yusuke, ¿no? No os he visto, ¿les ha pasado algo? Está, puedes abrir. ¿Abrir el qué? La puerta principal. ¿Por qué? Tú no vienes aquí, estamos frente a casa de Futaba. ¿Vienes aquí y no en el blank? ¿No más cómodo así? No me habéis dicho nada. Voy a darte un poco de prisa que nos estamos pasando aquí fuera. Eres un demonio. Podemos ver en casa de Futaba. Así que Makoto iba muy en serio. What is that supposed to be? Don't worry about it. Such avant-garde design. You have excellent taste. Let's get started, shall we? What do you plan on doing? I'd like to simply have a normal conversation. That is the basis of true communication, after all. Bastará eso.
I thought it would be best to start off just by learning some more about each other. Don't think too hard about our conversation. We're just going to talk about ordinary topics today. And what do you mean by ordinary topics? You know, things like food or the weather. Well then, let's begin with food. What do you like to eat, Futaba? Fresquetos. Organic ones. That wasn't exactly what I meant. Let's try a different topic. How about the weather? I heard that this heat wave is showing no sign of stopping. Dunno, I haven't been out. Oh, right. Makoto's getting overwhelmed. This is odd. It wasn't supposed to go like this. By the way, Yusuke, what have you been doing this whole time? Una referencia. Oh, superb. Some of their heads came off when I was moving them, but I made sure to rearrange them pleasingly. Una referencia a las fuerzas de Ginyu de Dragon Ball Z. My children! What have you done to my children? They appear to be quite shoddily made. They're from Phoenix Rangers Neo Featherman! Phoenix Rangers? Yellow and Pink's heads, and Red's been hacked to bits! This is all Inari's fault! Inari? Inari? You know, Inari Sushi? The tofu things foxes eat in the old stories? What kind of fox doesn't know that? Inari? Aw, they were in the perfect poses, too! It was so much work getting them set up just right! You wouldn't know aesthetics if it hit you in the face, Inari! How dare you say that to me? Of all people! Sheesh, that's not a conversation anymore. It's a full-blown argument. Joder. Yeah. Vaya par. Tarado y autista, Jesús. Lo que cojones, autista y autista. Victory is great for action, and Neo's got the best transforming suit. So cool. Fascinating. Art depicts a flash of inspiration, but models offer a much different means of enjoyment. Huh? Take a look at that. Futaba's having a regular conversation. It seems she doesn't have a problem talking to others as long as the subject interests her. Básicamente. I suppose the topics I brought up were not the right ones. So this is all I gotta do? What a breeze! In that case, we should advance to the next step. How about we have her spend time in someone else's room? Yes. She hasn't had many chances to leave the house yet, so that would be the perfect opportunity. Don't set the bar so high! Well, I guess in that case... I've left tomorrow to An and Ryuji. He'll be there as well, so you'll be okay. Can I wear my mask? I think it would be best if you didn't. There's really no telling how tomorrow's going to go. Planazo, tú. ¿Qué coño pasa? Tío, la peña está que lo flipa. No paran de hablar sobre la derrota de Mate y de los Phantom Thieves. La voz de Mishima está ventada de comentarios. Las autoridades también han hecho con el tema. Sí, no han parado de hablar sobre los ladrones fantasma en todo el día. Toda la ciudad nos presta atención. ¿Y cómo es esta persona que nos ha ido a jugar con Medjet? ¡Futaba! Mis Phoenix Rangers casi acaban en el otro barrio. ¿Eh? Acabamos de hablar. No es que todo haya ido a la perfección, pero es un paso a la dirección correcta. Seguro que mañana pasamos el rato de la habitación de otra persona. Futaba tiene un empresario difícil. Voy a soltar los dos. ¡Cállate, Inari! Muy bien, mañana es nuestro turno. ¡Hasta mañana, Futaba! Tanto que de que hablar. ¡Ay, qué ganas! Lady An and Ryuji teaming up honestly worries me. But I guess we'll see what they can do. La verdad es que no son los mejores, porque... antes teníamos a autista y a... ya frígida, y ahora pues tenemos a... en fin... tonto y retrasado. Vale, antes de hablar con Sojiro.
to shrivel up. What shall we do? No. What shall we do? Quiero ver a Chihaya. O sea, a ti. Estás a nada. A dos rangos, creo. Here we go. What do you think? Y me voy con el Panasonic. Va por subir rangos ahora y vamos, está. Nunca sientes solo Sojiro, yo tengo tiempo soltero, ¿acaso empieza a casarse? De una relación solo quiero un estímulo picante seguido por un confort placentero y relajante. Y puedo conseguir ambas cosas con mi curry y mi café, con eso me basta. Siempre esquivo ese tipo de preguntas, es muy listo. Por cierto, ¿qué piensas tú de que soy yo el escribiría solitario? Lo admiro. Admírame si quieres, pero no te recomiendo que sigas mis pasos. Bueno, lo único que me importa es que en esta vida es que mis clientes queden satisfechos. Nada me hace feliz que ver a la gente relajarse aquí y vuelvo cuando quiera, ¿vale? Hey. Está bastante agresiva, ¿no? Pero mal que no sigo insistiendo. Supongo que en este sector hay que mantener la distancia justa, ni mucho ni poco. Bien, ve. No sé cuándo rendirse, ¿eh? Bueno, es que acabo de descubrir algo muy interesante. Futaba es toda isla del instituto y la sociedad de todo este tiempo, ¿no? ¡Qué mal padre! Bastante, la verdad, sí. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué ha hecho para cuidar de ella? Sabe muy bien lo que he hecho y ya siendo hora de que pague. Me da tonterías, Futaba el paso fatal cuando vivía con usted. Además, ya le di la mayor adherencia a que me la custodia. ¿Qué más quiere? Puedo descubrir en un juicio. Me pregunto quién ganará, ¿un simple tutor legal o un familiar? Usted. Y ni hablemos del crío que tiene aquí. Lo sé todo sobre él, incluyendo sus antecedentes. Eso no deja con un padre que no deja el instituto y con un delincuente bajo su techo. No va a ser mejor entorno para Futaba, ¿no? Te equivocas. ¿Qué has dicho? No te preocupes, yo me encargo. Vete arriba. Soy Gira, me muero de hambre. Oh. Futaba, ¿cuánto tiempo? Yo... Futaba. A que me refiero, está hecho un desastre. Esta es la situación muy saludable. Se puede decir por qué la ha visto aquí. No me haga repetirlo, no puede ganarme un juicio, así que a lo mejor será que me dé el dinero. Bueno, espero que tome la decisión correcta. Hasta la próxima. Futaba, debes irte a casa, yo te llevo. Sojiro. Futaba está bien, estaba agotada después de tanto drama. Se durmió en cuanto llegamos a casa. Ese hombre es el tío de Futaba. Tras muerte de Wakaba, Futaba pasó por la calle de todos los males, él fue el último. La trataba como basura, no le daba de comer, le obligaba a dormir en el suelo y como un animal. No dejaba ni que se bañara. Cuando me enteré, supe que tenía que intervenir. No podía aguantar la situación en la que está Futaba, así que decidí acogerla. Incluso entonces se quejaba de todos los puñeteros gastos. Le hago dinero pensando que sería el fin del problema, pero ahora quiere más. Ni siquiera sé cómo consigo encontrarme. Puede que pagarle fue un error. Gracias, nunca imaginé que tú serías quien me acabaría consolando. En cualquier caso, es mi culpa que Futaba nunca se haya de su habitación. No sabía cómo ayudarla y yo solo preparaba la curry y la dejaba en su puerta y me iba. Aún estaba esperando a que se haya de su por ti. Así que si me preguntaba si me merezco ser el tutor de Futaba, mi respuesta sería que no. Dicen que la sangre tira, ¿no? ¿Qué será lo mejor para ella? Sorry. Mira, me vendo en mi corazón un crío como tú. No sé, es raro. Por algún motivo me nace contarte estas cosas. Es como si pudieras ver mi corazón. Supongo que sí que tienes algo especial. Que me envía en va. Vale. ¿Cómo estás, Sojiro, tío? Como personaje es la puta hostia. Ya bastante tarde. Debo irme a casa, sigo preocupado por Futaba. No toques muy tarde, ¿vale? Ay, gracias. Oye,
cortándolo como un tronco. No pretendía meter este embrollo. No, no hace falta que hagas nada. Con el preguntado es suficiente. Pero mucho. Pero macho, no sé qué pasa cuando hablo contigo. No puedo derrajar sobre las cosas de las que no te he pensado ni hablar. Le da tu perdona, ¿eh? En fin, no te preocupes por ese tío. Algo haré con él. Tú sigue cuidando de Futaba. Parece que os llevas bien, así que... Nada, solo quería decirte eso. Decir antes de acostarte. Adiós. You seem surprisingly calm. I thought you'd be more panicked. There are no customers. Yo! We're here! Sorry we're late. We were out buying stuff and I got a little caught up in what to get. So many snacks. What exactly do you plan on doing? Well, summer vacation's the time when you lounge around in your room all day. Yeah, and eating snacks is the best part of that. You're gonna get fat, you know. Shut it! Hey, where's Futaba? You have done well in coming here. Shit freaked me out! Hey, you Futaba? Yep, welcome. Why are you wearing that? Habit. Anyway, bring it. Not sure I get it, but let's do this. Sheesh. Looks like today is going to be another noisy day. For real, it was freaking amazing! There were girls all over me! Wait, you don't believe a word I'm saying, do ya? It's you we're talking about here. There's no way you were ever a chick magnet. What was that? Agreed. As a member of the opposite sex, I sense no charm from you, Ryuji. Plus, popular guys wouldn't go bragging about that stuff to other people. I keep wondering if I should do it while I'm still young. But the dresses show a lot of skin, right? Hey, are you even listening? There's no point talking about wedding dresses right now. None of us have significant others. Yep, I'm not getting married anytime soon. Can we please talk about something else? You know, Futaba's fine having conversations. Yeah, she doesn't have any trouble speaking her mind. Seems totally normal to me. I don't know what normal is, but if this is it, I'm happy. I totally thought you were gonna be some weirdo, but I guess all that worrying was for nothing. Mm-hmm. I'm relieved too. I think things should keep going smoothly at this rate. By the way, what's on the agenda for tomorrow? How about we have her try helping around the cafe? That's perfect! It'll be good practice to have her up in front of strangers. Eep! Nope, nope, nope! Showing up in the shop at lunchtime will be like super crushing hard mode! You don't have to deal with customers if you don't want to. Maybe you could dry plates in the back. I'd be mad if you weren't. Then it's all set. We'll be rooting for you, Futaba. You're all gonna pay for this someday. Me quedo empanadísimo. Nos voy a traer esta por las nubes. Tenéis que escuchar esto. Esta chica tan guapa quiere salir con un fantasma. Pero contigo no, ¿eh? No me sorprende. Como a mí me dices ese puesto, no siento ninguna atención por ti, Ryuji. No falta que lo digas también por escrito. ¿Qué estaba haciendo hoy? Charla de chicas en el Leblanc. Bueno, más bien charla y comida. Así que he conseguido el objetivo del día. Lo siguiente es practicar delante de otra gente. ¿Qué? No va a pasar nada. Hay que estar contigo en todo momento. Quiero facilitarte las cosas, así que tu primera prueba es que se ayuda en el Leblanc. Suba que te acompañará mañana, buena suerte. Yo me encargo. Gracias por la ayuda. ¡Hey! Ok. Veamos. Hoy soy no quiere nada.
Así que vamos con Kifumi. Y de aquí arriba, ¿quién quiere movida? Nadie. Pues vamos a decirle a Chihaya que chute a olla. Y ya está. What shall we do? Pues de, también tengo ya toda la armadura de Futaba. Futaba actúa de navegador. Todos los juegos tienen un personaje que no pelea per se, sino que es de apoyo puro. Necronomicon solo aprende cosas, solo aprende pasivas que son de ayuda. Y algunas son muy buenas. Y va pillando más ayudas a medida que suena en su confidente. Algunas pueden ser curarte un poquito de vida durante un combate de forma aleatoria, o MP, o darte buffos, aleatorios todos. No tienes control sobre ellos. Así que la build de Futaba está basada en la suerte. En chutarle suerte. Y así que ya tengo una armadura que se hace con fortuna, la persona fortuna, tanto una alarma y esta movida, que no sé ni lo que hace. Que es del DLC. O del DLC de gratis. Así, vas al de Sis. Mira, aumento de Clínico un 15%. Solo con como Futaba siempre está en el equipo, aunque no esté como tal, siempre vamos a tener más dinero. No tiene más. Porque no hay ningún accesorio que le venga bien, bien. Así que el de Sis, pues coño, más dinero. Está bien. Hola, Hifumi. Thank you very much. No te pasa nada de Skytree. Vamos para allá. Ok. Actually, aquí la tienes. Es un digital de la revista semanal. Entre la débil salud de mi padre y que está postrado en cama, y el hecho de que mi madre ya se lleva el peso de la familia, incluso han llegado a difundir que trabaja en un club nocturno. Y no mienten, porque... Pero ¿qué necesidad había de escribir sobre el tema? Voy a hacer los asuntos privados de la familia es cruel. Los problemas de mi casa no tienen nada que ver con mi existencia como jugadora de shogi. Mi madre montó en cólera cuando leyó el artículo. Dijo que arruinaría su carrera y que jamás perdonaría a la persona que lo escribió. Mi padre no dijo ni mu, se sentó a escucharla y ya. Pero parecía afligido. Mi madre me dijo que la manera de acallar los rumores era aumentar mi popularidad. Así que no para repetirme que dé más entrevistas para televisión y la prensa. Sí. Pero no puedo decir a mi madre con lo que me salga por mí. Siempre he querido que si me esforzara jugando al shogi, podría sacar adelante a mi familia. Sin embargo, jamás imaginé que alguien escribiría un artículo tan nocivo sobre mi familia y yo. Que me traten como una famosa no me va a traer nada bueno. Dicen que solo soy una chica bonita sin talento. Una cara bonita sin talento. Me muestra que salga tan maldita en la prensa. Se han dicho cosas horribles sobre mí, sugiriendo que haría lo que fuese para ser popular. Hasta en el mundo del shogi me está empezando a dar la espalda. De ahí la actitud de mi senior. En realidad, practico en la iglesia porque nadie quiere jugar conmigo. Mi padre y yo solían jugar incluso estando en la cama, pero la enfermedad ya no se permite. Quizá debía dejar el show y buscar un trabajo. De este modo, ya nadie hará sufrir a mi familia. Eso es lo que quieres. ¿Eh? No, la verdad es que no quiero dejarlo. Me encanta el shogi. Sí, lleva razón. Tú sí que entiendes cómo me siento. Al fin y al cabo, me encanta el shogi. No puedo dejarlo nunca. Está como eso por lo del artículo y por cómo se comprometió mi compañera. Pero ahora empiezo a concebir mi presión jugada. Y todo gracias a ti. O sea, entender muchas cosas sobre mí misma, al margen del shogi. ¿Qué está ya el 7? 6. All right. ¿Te vuelves a leer si juega una partida juntos? Esa te convierte irritada. Voy a tener mi jugada secreta, el portal Yagura, al abismo eterno. Y haré el templo del infierno. ¿Y bien? ¿Te atreves a juntar el desafío? Tranquila, Yugi. Relaja las tetas. Until next time. Hola, soy Hifumi. Gracias por acompañarme hoy. Necesitaba distraerme. Me sentía atrapado en un círculo vicioso al tratar de solucionarlo, pero tú me ibas a salir de él. No serías mal monje, la verdad. Lo digo por el bien que se te da a escuchar.
Pues que puede que simplemente seas un chico abierto. Bueno, desahogarme contigo me va bien. Es una cosa muy rara. Se supone que la profe soy yo, pero hemos intercambiado los papeles y tú me enseñas a mí. Me encantaría seguir aprendiendo de ti. Bueno, si me disculpas, nos vemos en la iglesia. Dorimes. Venga, Festival del Autismo. Let's go. Do you want me to let Futaba help out around the shop? But I've never had her do anything like that before. Is she gonna be okay? This isn't the same as taking care of a cat, you know. Parecido, ¿eh? Don't worry. I did graduate middle school last year. I'll be fine if I just think of this as my first summer job of high school. Well, in that case, how about you wash the dishes? Just don't push yourself too hard, okay? Hey, are you all right? The usual, boss. Extra strong. Sure thing. Keep an eye on Futaba for me. Tranquila. Yes, her. She a new part-timer? Man, smooth as always. What number Bond girl is this, boss? Huh? It's not like that. You usually go for the older ones, right? It's only natural you'd want someone younger sometimes. It's like the Guatemala peaberry coffee. Its acidic sweetness is akin to a breath of fresh air. Sorry, we're serving a blend today. Hey, snap out of it. Hurry up and bring him the coffee before it gets cold. Yo, here's your coffee. When in the world did she... Hey, Futaba, haven't I told you not to show up in front of people with that damn thing on? And be more polite when you're bringing something to a customer. Here's your coffee, sir. Thanks. Did you see? I did my job right. Más o menos. Quítate eso. But it protects me from the steam. Eso será, sí. To think Futaba would go out and talk to a customer herself. Mask aside, I'm impressed. Looks like people really can change. Sojiro, want me to bring coffee to more customers? Mask off first. Oh, I'll think about it. Madre de Dios. ¿Alguien de aquí ha hablado con nuestras entidades reales? Hacer eso sería de gilipollas, ¿verdad, Ryuji? Sería de gilipollas. ¿Por qué lo preguntas? Me parece oír a alguien decir que nos conoce. Estamos con rumores falsos. Mira, al menos somos famosos y la gente rumorea sobre nosotros. Igual hasta salimos de noticias del internet o por la tele. Sí, si nos pillan. Bueno, sí. Puerto, ¿qué he traído hoy? He estado haciendo ese café a los clientes. Lo he hecho bien. ¡Qué bien Futaba! Bueno, más te voy a acostumbrarte rápido. No puedes ser una de un fantasma si te gusta la gente. Ah, de todo lo posible. No está Ryuji, que parece que no tiene ninguna preocupación. En algún momento se meterá un lío como siga así. Ay. Man. ¿Quién va? Yoshida. Sube. Sojiro, sube. Chihaya y Joya no. Vamos a decirle a Chihaya que se suba a sí misma, ¿o cómo? Voy a intentar nivelar un poquito a Sojiro, que es que se ha quedado atrás por esta mierda. De que no disfrutaba. Porque claro. Bueno, Chihaya debe estar ya a punto, ¿no? Debe estar a nada de romance. Este rango, creo, diría yo. What do you think? ¿Qué me dio? Puta mierda. Golpe de abanico, segundo despertar, segundo despertar.
está el 6, que a subir al 7 y lo mismo en el corazón. Subidos, esto pues cuando le da puta gana de decirme de tomar un café, pues ya veremos. ¡Ostras! O sea, esto es... A partir de aquí rango como que tienes que ir dos veces a verla, ¿no? Y con esto ya... ¡Sube! ¡Pua! Se te va la pinza, se te va la pinza. Esto lo quiero sacar, pero... Esto no hay prisa. Esto ya veremos. Van bien. Niveladas, tranquilitas. Este está ya a punto de caramelo también. Este lo subí al 8 en cuanto quede con él. Tú no sé qué te pasa en la cabeza, puto Maruki, pero bueno. Gea sube, eso me vale. Yoshia sube y Sojiro también. Sojiro para estar todos los días en casa, así que no hay mucho problema. Vamos a quedar con él un momentito. Y mañana por la noche, imagino. Hagano Yoshida, venga. El puto Matsuhite me ha puesto quedar después. ¿Recuerdas que me pidió que fuera a su mano derecha? Bueno, pues es probable que quiera una respuesta. ¿Te tocas conmigo después del curso? ¿Por qué me has citado aquí? Yo creo que te has visto con el nieto de Kuramoto. Cualquiera diría que tienes la ciudad llena de micrófonos. O sea que el partido apoya su candidatura para evitar mi victoria. Te pedí que fuera mi mano derecha, así que seré claro contigo. Ahora estamos lidiando con el grupo de Kuramoto. ¿Qué? Te has enfrentado al señor Kuramoto. Tengo mis motivos. Le agradezco mucho lo que ha hecho por mí, pero eso no significa que me voy a dejar influir por él. Menos ahora que está trabajando en secreto con diputados de otros partidos. Sé que te ha pedido que te unas a su equipo, pero creo que deberías rechazar la oferta. Quiero tenerte contado para que no reveles información que pueda perjudicarlos. Me he ocupado del caso de mi embarazón por el que te ocuparon el propio Kuramoto. ¿Qué has dicho? He investigado las cuentas confidenciales hace 20 años del partido, no me cabe duda. ¿Serías capaz de perdonarlo? Te introdujo la política y luego te echó a patadas. ¿Pero por qué? Parece que compró su popularidad a lo que le llevó a tener problemas financieros muy serios. ¿Sugieres que es una oportunidad para limpiar mi nombre? Pues, por eso quieres que te responda si acepto ser mano derecha o no, ¿verdad? Su nieto ya ha tratado de convencerte, así que el tiempo apremia. Si te ves a mí, puedes acusar a Kuramoto del delito que cometió. Te librarás de una vez por todo lo de inútil Tora, es una oportunidad de oro. Lo mismo a Tsuhite llevo a cabo mi venganza, pero dejo la campaña electoral. ¿Lo vas a hacer? Alargaron su maltrato, pero... Matsuhita. Hazco la oferta, pero me temo que no puedo aceptarla. ¿Por qué me la rechazarías? Mi objetivo es ser diputado, no es el secreto de nadie. No anunciaré mis principios. Lo tengo muy claro. Este modo tiempo de secuencia para acabar con Kuramoto. Lo siento. No te preocupes, vine a ofrecerte un trato y sabía que podía rechazarlo. De acuerdo, véalo. Perdona que haya sido tan abrupto. Hago el partido para que te apoye en el siguiente discurso sobre los lados fantasma. ¿Vos querías algo así? No me interesa un debate sobre los lados fantasma, sino que destaquen. Y ya de paso, puedes probar tu inocencia ante el público. Sinceramente, cualquier cosa me vale si me arma la influencia del grupo Kuramoto. Kurusu, por nuestro bien, no comentes esto a nadie. Eso es todo. Siento que estoy atrapado en una conspiración política. Un amigo intenta aprovecharse de mí mientras que mi antiguo mentor quiere ganarse mis favores. Debo dejar de dar mis convicciones si quiero cumplir mi sueño. ¿Qué hago? Nunca lo sabemos porque se ha quedado con terremoto. Con lo bien que iba, hombre, qué pena. Ahí está. Yes. Tienes razón, te creo a mí mismo, se te cerran mis botones y también a ti. No sé por qué, pero hablar contigo siempre me ayuda a aclarar las ideas. Es como si estuviera manipulando mi corazón. No sé hablar. Puede que... Si los fantasmas existen de verdad, seguro que se parecen a ti. No sé por qué, pero me decidiste apoyarme a mí, el inútil Tora, quien no tiene simpatizante alguno. Yo me he perfeccionado sobre el tema. Tú me indicas que has sufrido crueldades e injusticias. De tu deseo de ayudar a los más débiles. Y la fuerza para enfrentarte a los matones, a Matsuhita y al nieto de Kuramoto. Incluso como tú, como yo, tiene claro que no es un estudiante normal. Hey. ¿Te gusta hablar de ello? Tienes razón.
Era broma. Lo siento, puede que me haya excedido. Nunca he sabido contarme con estas situaciones. ¿Entiendes lo que acabo de hacer? Es como los Alzheimer riéndome de mí mismo. Considerarlo como una técnica avanzada para ganarse la gente. Muy bien. Procuraré sacar partido de la ayuda de Matsuhita en el próximo discurso. Siento que puedo decirlo alto y claro con mis convicciones y estás a mi lado. Luego hablaremos del tema en el discurso. Ole. Vale, 10 minutitos más y a tomar por culo. Y esta noche, episodio de playa. ¿Qué pensabais? ¿Que esto es un anime? ¿Que sin playa esto no? No. Ya espero que me perdí por haberte dado la pasada con mi pasado. Un momento. Ya te lo he dicho, convertirte en un diputado no debe ser tu única meta. Mierda. Pon tu lugar, ¿crees que nos dejarías llevar por un trato tan suculento? Es muy fácil caer en la tentación y si caemos podemos olvidar nuestros principios. Por eso debes tener presente lo que es lo más te importa, ¿lo entiendes? Nunca olvidaré. La vida está llena de decisiones complicadas, espero que la elección de hoy te ayude a crecer. La verdadera batalla comienza ahora, tengo que concentrarme para no defraudarte. Bueno, nos vemos otro día, cuento contigo. Hay que ir a por Chihaya. Acabo de caer. Well then. Este es como Makoto, iremos para allá cuando acabemos. En realidad es que pedirte pedir a Futaba que nos acompañase. No puedo meter una bulla como esa, es demasiado pronto. No deseo tomar medidas drásticas. Qué cortante. Sabes que algún día tendrás que hacerlo, ¿verdad? De hecho, la ropa de Quinn tiene muchos pinchos, creo que también es cortante. Te he metido en cuenta esa posibilidad. También, Yusuke. Eso es divertido, yo también quiero participar. Estaba hablando con Futaba, esto no tiene nada que ver contigo. Nota, Anes Borde con Ryuji. No te voy a dar sobre eso. En fin, qué ganas de ir. Se me va a salir el corazón. ¿Qué están planeando? Bullicio vario que me interesa una puta mierda. Today's the fourth day already. Getting a little better at dealing with other people? I don't know. Can't really tell. People cannot change their deep-seated habits that easily. Well, let's just say you've made some progress for now. Oh, stop it! You're gonna blow my cheeks off! Man, those girls are late. What do they think they are making us wait like this? Hello. Please excuse us. Apologies for the lateness. We were looking at multiple items and weren't sure which to choose. Looking? Looking at what? Bikinis. A swimsuit, of course. Sorpresa la gaunas. For Futaba-chan. A swimsuit? You don't have one, do you? No, but... Okay, let's have you try it on right now, then. Now? You can't go to the beach if you don't have a good-fitting swimsuit. We don't have much time left, you know. You know what'll happen if you try and look, right? Wow, it's perfect. I'm amazed you were able to eyeball it with such accuracy on. I know, right? There we go. It's on. What the? This barely covers anything. That's normal for a swimsuit. Now, perfect. We just need to push the envelope a little more this way. Accuracy on. Yeah. I know, right? Push. There we go. Are you supposed to move them with that much force? You gotta put some oomph into this stuff. There. Good to go. Whoa, even I'm impressed. I wonder what they're doing up there. They're having her try on the swimsuit, right? What else could they be doing? Futaba in his swimsuit, I suspect that would make a great painting. Perhaps we should ask Makoto about it. Don't do it! It would really suck if she thought all of us were to blame for that pervy shit. You guys are such children. What's with all the ruckus upstairs? Something about a swimsuit?
Yeah, we're going to the beach pretty soon, so they're trying some swimsuits out. Futaba's going to the beach. I didn't think I'd ever see her take that much interest in going outside again. Well then, it seems we're good to go with the swimsuit. All flattery aside, I think it looks really great. Now you just gotta get rid of those round shoulders. Come on, straighten out your back. Right. She might be some trouble. I hope she can make some great memories with you guys. Yo tengo bañadores, que se me va en la playa. Abotazo le queda pepas mentalmente. ¿Puedo hacerlo? Puedo, creo. Quizá. No te veo confiada. Cállate, Inari. Ah, esto empieza a parecerse las vacaciones de verano. Aún así, he estado pensando ahora que las cosas se han acabado un poco. ¿Qué cosas? El periodo de descontrol, la ciencia cognitiva y el de máscara negra. Vale, procederemos con el sistema cóctel de aquí en adelante. Dicho esto, no tenemos suficiente. Vamos a hacer ahora mismo. Habrá que investigar más. Yo quiero ayudar también. Bueno, ahora en otro momento. Estoy que me caigo del sueño. Vale, buenas noches. Nos vemos hasta mañana, Futaba. Vamos. Joya no sube. Como a mí tampoco. Vamos a dejarlo aquí ya y luego a eso de las 12 o las 11 vuelvo. Vale, pues. Adiós.